Hello, good evening. How are you? Hello. Hola, hello, teacher. Nelson. ¿Qué se me había hecho? Nice to meet you. Tuve una serie de problemas muy fuertes. Y qué bueno verlo de nuevo. Sí, gracias por... Ya lo estábamos extrañando. Sí, todos esos días yo Nelson no lo veía. Ay, sí, una gran pena que tenía con usted, pero gracias. Bueno, pues, qué bueno verlo de nuevo, Nelson. No se nos vuelva a ausentar hoy. Mira, Dios que no. Hi, guys. Hello, Carla. Hello, Sabrina. Hello, Zulma. Hello, Marco. Hello. Hello, good evening. Hello, Amilcar. Hello, Lucia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Good evening. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Bien. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Flor. Ay, qué chula. Flor, te están hablando. Hello, Mabel. Hello, Lucia. Hello, Cristian. Hello, Ángela Estefanía. Hello, Walter. Hi, Maggie. Hi, Ileana. Hi, Jenny. Hi, Ismael. Ajá, Angelica. Hello. Hello, guys. Hello, teacher. Hello, guys. ¿Qué iba a decir? Ay, no me acuerdo qué les iba a decir, pero quiero ver. No. I don't remember. Guys, how are you today? Fine? Good? How was your day? Today is Friday. Today is Friday, guys. What would you do today? Sleeping. Yes. Yes, guys. Bueno, pues. Nice to see you again and thank you for joining on time. No sé si han podido hacer las tareas, guys, y si tienen preguntas, díganme, ¿ok? Let me get a second y vamos a pasar la attendance, guys. One moment. Okay, just one moment. Okay, so today is April the 1st, guys. April the 1st, okay? This is the third week and next week will be the last week of the course, okay? So you can do it, guys. You can do it. Now miss classes. All right. Ángela Estefanía Marroquín Martínez. Okay. Cristian Josué López Pérez. Present. Estela Mabel Orellana del Cid. Present, teacher. Ileana Carolina Calderón Cisneros. Ismael Arturo Morán Vázquez. Present, teacher. Present, teacher. Thank you. One moment. Jaime Antonio Velar Cortés. Present. Good night. Good evening. Night. Good evening. Jessica del Carmen Vázquez Vázquez. Jonathan Alexis González Torres. Jorge Antonio Feliciano Rivera. Present, teacher. José Nelson Ruiz Moreno. Present, teacher. Thank you. Julio César Ramírez Arevalo. Present, teacher. Kenny Lisette Cuellar de Barrientos. Present, teacher. Linda Magali García Montoya. Present, teacher. Luis Ernesto Gómez García. Present, teacher. Marcos Antonio Melgar Pérez. Marielo Janet Cornejo-Eraso. And teacher. Okay. Marta Lidia Godinez. Present. Sabrina Lizette García Orellana. Walter Alexander Lemos Medina. Present, teacher. Teacher, I'm going to start the class with as a listener because I have some trouble with the internet signal. Okay, Walter, thank you. Teacher, did you hear me? Yes, yes, I did. Thank you. Marcos Amilcar Mansilla Gutierrez. Present, teacher. Lucia Susana Chica de Claros. Present. Zulma Yarixa Oliva Córdoba. Present. Constanza Osmara Cáceres Trinidad. Carla Elizabeth Escobar Esquivel. Present. Lisset del Carmen Hernández Smith. Present. Okay. All right, guys. Thank you very much for being here and for staying present at the moment that I go with the attendance list. Guys, let me share the screen so we will start today's class. Today's class, guys, is about a review, okay? We'll have a review about the whole week. So guys, in case there is a question, there is a doubt about what you have been practicing the whole week, please let me know, okay? All right, just one moment and I will share the screen. Just one moment, guys. Okay, let me share the screen right now. Okay, so guys, this is the class 15, okay, class 15, and the topic for today is a simple past. We will have a review and practice, okay, about the whole week, all right? All right, so before going to this review, guys, we will go and look the page to the page 36 is the page that we were working before. On the page that we had yesterday, so please go to the page 36 before starting the review. I will share the screen so we can go to the review right now. Just one moment. I'm trying to open the book. Page 36, guys. I would like to ask you actually, guys, did you finish with that page? ¿Finalizaron la tarea de las WH questions, guys. I mean, no tarea, pero la actividad que teníamos el día de ayer del WH questions lo finalizaron. Sorry, let me share the book. ¿Esa actividad lo finalizaron el día de ayer? ¿No? Guys? I believe yes, teacher. ¿Los demás, guys? Okay, so supongo que sí, right? All right, guys. So then, if you're already finished with this, si ya finalizó con eso, si ya finalizamos con esos ejercicios, entonces ya vamos a entrar de lleno a lo que es el review y la práctica de esta semana, okay? So cualquier duda, este es el momento de hacerlo. ¿Por qué lo volvemos a repasar, guys? Para que nos quede 100% claro y porque la verdad es que estos temas son un poquito confusos, ¿verdad? Como decíamos anteriormente. So, haciendo un review de todo esto, this topic, we started talking about the verb to be, okay, in past. Estábamos viendo lo que es el verb to be in past. Y lo que es el simple past también, el simple past. So, vamos a empezar recordando, guys, que el verb to be tiene diferentes usos a otros verbos. Nosotros comúnmente, ¿verdad? Tenemos una infinidad de verbos, ya sea en cualquier idioma, ¿sí? En inglés, guys, el verb to be es uno de ellos. Y ese verb to be es uno de los que son muy importantes. Por ende, nosotros lo estudiamos, perdón, de manera individual, ¿sí? De manera individual. Por eso es de que el pasado simple lo vamos a ver el día de ahora de manera individual. Y vamos a empezar con el verb to be. Bueno, ya empezamos el principio de la semana, pero como este es un review, guys, por eso me gustaría recalcarles a todos que el verb to be, ok, cuando se utiliza el verb to be realmente no se utiliza. Bueno, hay otras estructuras donde usted mixe el verbo to be con otras estructuras, right? Y usted puede ocuparlo de otra manera, tiene otros usos, pero este uso que vamos a hablar de en este momento, ¿verdad? Ese específico uso donde solamente estamos hablando el simple past del verb to be se utiliza, no se utiliza como una acción. Este verb to be significa cero estar. ¿Qué significa? Cero estar. Que usted lo va a ocupar para decir su nombre, para decir su edad, para decir su nacionalidad, para describir su ocupación o su trabajo. Para decirnos dónde está localizado, su locación, para describir sus emociones, sus sentimientos y los adjetivos o cualquier tipo de descripción que usted pueda dar de algo, de algún lugar, cosa, animal, objeto, persona, etc. Por eso es que les digo que es cero estar. Ok, nosotros no lo ocupamos como una acción, como saltar, como jugar, como escribir, no. Significa ser o estar, ok. Y este verbo lo vamos a ocupar, cae solo este verbo. Si usted ve que hay otro verbo adicional, quiere decir que entonces ya no es un verb to be. Ya es otra, es verb to be combinada con otra estructura, ok. Entonces, como ejemplos del verb to be en pasado, de los usos que ya le he brindado, tenemos my name was John, mi nombre fue John, she was 26 years old, they were Chinese, we were doctors, Susan was at the hospital and they were angry. Todo esto está en pasado, ¿ok? ¿A dónde estaba Susan? En la escuela. They were angry, ellos estaban enojados. ¿ok? Ellos fueron doctores. Ellos fueron chinos, ¿ok? Bien rara esta, pero ok. She was 26 years old. Ella estaba en los 26 años. Ya no está en los 26 años. Ya tiene 26. 27, sorry. ¿Ok? Así que pues acá ninguno de estos verbos, ninguno de estos usos conlleva una acción. ¿Sí? Solamente es ser o estar. ¿Ok? Así que pues eso nada más quería ahondar con ustedes. Vamos a hablar acerca del verb to be en general acá. Y recuérdense que el verb to be en pasado, el afirmativo, en vez de decir I am, she's, he's, we are, you are, que es en presente, nosotros lo pasamos en pasado. Y el pasado es I was, she was, he was, it was, we were, you were, and they were, ¿ok? No se le olvide que el I, ok, aunque en presente nosotros digamos I am, en pasado es I was. Esa es la única excepción que se ve acá. Se utiliza como el she o como el he. I was, en pasado. Yo fui feliz, ok. Yo fui feliz. Estamos hablando de pasado ya, ya no de presente, ok. En plural nosotros ocupamos were. Y en singular, como she, he, it, and I, ocupo el was, pero el you de que yo digo tú, ahí sí digo you were, ¿ok? Así que mucho ojo con eso. El negativo, súper fácil, guys. Yo digo I wasn't, ¿ok? La forma contractada de was not, que quiere decir yo no estaba triste, ¿ok? Recuérdense. Cero estar, el verb to be. She wasn't thirsty. She wasn't a teacher. It wasn't small. We weren't late. You weren't at home. And they weren't noisy. Weren't es la forma contratada de were not. ¿Ok? Hasta el momento tenemos preguntas con la forma afirmativa y negativa del verb to be, guys. Questions? No, teacher. Thank you. Okay. So, guys, recuérdense que como en las otras estructuras, también en el verbo to be, nosotros tenemos yes, no questions y tenemos WH questions. Preguntas abiertas y preguntas cerradas. Okay. So, entonces, para nosotros decir una pregunta cerrada en pasado con el verbo to be, guys, nosotros decimos... Ok, were they happy? Was she rich? Ayer estábamos viendo eso, mandamos muchos ejemplos y quedamos de que nosotros vamos a pasar el were y el was, que es el verb to be, al principio de la pregunta. Ok, so pasamos al principio de la pregunta porque ese es el verbo auxiliar y el único verbo que usted va a tener. Ok, es como en presente yo decía... Are you happy? Are you tired, guys? Okay, so what does it mean? Okay, ¿está usted feliz? ¿Está usted cansado? Pero ahora ya no lo estamos diciendo en presente, lo estamos diciendo en pasado, ¿sí? ¿Estabas triste? ¿Estabas cansado? ¿Cómo lo vamos a decir? Con el were o con el was, dependiendo de qué tipo de persona usted está hablando, ¿sí? Si yo digo, por ejemplo, con they, yo digo, were they happy? Ok. Were you happy? Were they happy? Y en tercera persona, he, she, and it, yo digo was. Was she happy? O was she rich? Was he rich? Was it rich? O también el I. Ok. Was I rich? Quizás no me recuerdo que anteriormente yo tenía dinero, right? Entonces yo digo, was I rich? Ok, ¿era rica antes? Was I rich? All right. So, tienen también short answers. Y esas short answers are the following. Ustedes pueden decir, por ejemplo, dicen, were they happy? Ustedes dicen, yes, they were, o no, they weren't. Lo ponen como contractado. Yes, she was, and no, she wasn't. Dependiendo de cuál es la pregunta. ¿Ok? Hasta el momento pregunta, guys. Con el affirmative, negative, and questions del verb to be and past. No questions? No, no? Okay, let me see 1 second. Ileana, were you tired yesterday? Were you tired yesterday? Hi, teacher. Hi. Were you tired yesterday? Were you tired yesterday? Que si estaba triste ayer. No, tired. Cansada. Ah, si estaba cansada. Más bien enferma, diría yo. Really? Okay. So, what about if I ask you, were you tired yesterday? ¿Cómo van a responder, guys? Were you tired yesterday, guys? Yes, I was. Very good, Marcos. Yes, I was. Were you happy yesterday? Guys, were you happy? Yes, I was. Okay, oh. Guys, were you, no, let me ask that question to someone. Jaime, Mr. Avelar, were you drunk yesterday? No, I wasn't. Sure. Yes. Okay. Okay, let's see. Amilcar, were you sleepy yesterday? Sleepy? Yes, I was. Right. Okay, perfect. All right, very good, guys. So let me ask you, Jorge. Was Sabrina, let's see, was Sabrina sad yesterday? Can you repeat, please? Was Sabrina sad yesterday? Yes, she sad. She were? She were or she was? She was. She was. She was. Entonces sí estaba triste, guys. Yo no la vi triste. Okay. I suppose. Maybe, right? Maybe she was like that. Okay, guys, very good. Let's see. Let me ask another question. Cristian. No. Was Nelson here in the class yesterday? No, he wasn't. No, he wasn't, right? Very good. Good job, guys. Vacation. He was on vacation. Okay, guys. Let's see. Teacher. Dígame. Solo cuando pregunta were you, the answer is yes, I was, o si es como a mí directamente, aunque use where en la pregunta, la respuesta es was. Sí, porque en la pregunta que yo estoy haciendo, yo la estoy haciendo como que ¿estabas tú cansado? Entonces el tú, ese es con were. Ese es con were. Ese es con were, sí. Ahí no está, pero el tú es con were, ¿sí? Deme un segundito. El tú es con were. El tú es con were. El she es con was. El he es con was. Y el I es con was. Por eso cuando usted responde, Kenny, I, yes, I was, usted dice I was, porque el was, sorry, porque el I es con was. Uh-huh. Ajá. Aunque la pregunta diga where, ok. Ajá, porque como le estoy preguntando directamente a usted, por eso es así. Thanks, teacher. You're welcome. So let me get just 1 second, guys. Un momento, please. Okay, guys, sorry. Okay, so this is what I wanted to tell you. Eso les estaba comentando. What else? Vamos a hacer algo. Yo voy a hacer preguntas y ustedes me dicen cuál va a ser la respuesta correcta. Si no, lo voy a hacer como directamente a alguien, pero participen, guys, please. Ok, ¿cómo van a responder si yo pregunto, was Lucia angry? Was Lucia angry? No, she wasn't. No, she wasn't. No, she wasn't. Very good. Si yo vengo y le pregunto, estoy hablando con Luis directamente. Y yo le pregunto a Luis, Luis, were you tired yesterday? ¿Cómo va a contestar Luis? Porque él está hablando conmigo. Were you tired yesterday? Sorry. No, I wasn't. Ajá, no, I wasn't. Okay, no, I wasn't. Okay, ahora vengo yo y yo les pregunto a todos ustedes, guys, were you in the class yesterday? Yes. Yes, we were. Yes, we were, right? Yes, we were. Okay, let me ask you guys, otra pregunta. Digamos que ahora se las pregunto a ustedes, excepto a Maggie. Guys, was Maggie happy yesterday? Yes, she was. Yes, she was. No, right? She wasn't. No, she wasn't? Okay. Were we angry yesterday, guys? No. Yes, we were. Okay. Luis Ernesto es bien dark. Ya lo vi. Guys, was I a teacher? Was I a teacher? Was I a teacher, guys? I don't remember. Yeah, yes, you was. Yes, you. Yes, you were. Yes, you were. ¿Verdad que le juegan a veces la mente? Así pasa, así pasa. Yes. A mí me ha pasado, y a veces me equivoco con was and were y al momento me contracto, pero pasa. Por lo mismo que les digo, que entonces ustedes dicen, ok, I was, dicen ustedes. Dicen, no, pero es que I were, no, I was, ok. Tiene que ser I was, ok. Entonces, that's pretty much it, guys. Ahora, guys, cuando nosotros hacemos preguntas, right? Ahora, cuando hacemos preguntas abiertas, lo único que usted tiene que hacer es ponerle el WH al principio. Va a poner where, why, when, how, who, etc. ¿Ok? Solo ahí. Ahora bien, si yo, por ejemplo, digo, guys, who was angry yesterday? Fíjense que ayer les dije, no sé si se recuerdan, cuando nosotros hablemos de who, cuando hagamos una pregunta con el who, les dije, y ustedes no tengan sujeto, no le vamos a poner el sujeto. Y acá está, se lo voy a adelantar rapidito. Acá está el ejemplo que les di ayer, ¿sí? Who went to the beach, pero acá estamos hablando de los otros verbos. Pero ¿qué pasa con el verb to be? ¿Le ponemos el was, el were? Yes, right? Sí, guys. Con el verb to be, guys, si ustedes quieren hacer una pregunta con el who, pónganselo, ¿ok? Porque, por ejemplo, en español, miren, en español nosotros decimos, ¿quién está feliz? Who is happy? Who is happy today? All right? Who is angry today? Who is a teacher here? Who is a doctor? Who is a nurse here? Raise your hand, okay? Usted dice who is, all right? Entonces en pasado va a ser el mismo. Who was? Who was a teacher here? Who was a doctor? Who was at the hospital in this week? Who was in a concert, okay? Who was angry, okay? Who was noisy yesterday? Who was quiet? Who wasn't at home yesterday? Who wasn't? ¿Quién no estaba en la casa? ¿Ok? Entonces, con el who, acá siempre vamos a seguir la misma estructura. ¿Ok? La única que va a cambiar va a ser en pasado. ¿Ok? En pasado, y no sé si se los había comentado, yo creo que el ejercicio que les puse la vez pasada, guys, cuando hablamos del simple present, yo se los puse con uno donde ustedes no se confundieran porque no quería llegar a ese punto todavía. Entonces yo en el presente no les aclaré porque no los quería confundir, ¿sí? Pero en presente hacemos lo mismo, ¿sí? Cuando hacemos una pregunta. Pero ya vamos a llegar a ese punto de la WH y les voy a explicar cómo se hace en presente. Pero con el verb to be siempre ocupa el was o el were, ¿ok? Esto dice, who was angry? Who was a doctor? Who was at the church? Okay. Who was Salvadorian? Si ya no es Salvadorian and you are American. Excuse me. Okay. So, así va a ir cambiando. Pero acá mantenemos el was o el were. Okay. Lo único que les voy a decir es que cuando nosotros lo hagamos en forma general, como nosotros no sabemos, ¿verdad? Lo hagamos siempre con el was. La pregunta con who lo hagamos con el was. Con el was en verb to be. ¿Ok? Who was, who was, who was. ¿Ok? También dependiendo del contexto. ¿Sí? Dependiendo del contexto. Porque ¿qué tal si usted está leyendo una historia? Y en la historia dice... En la historia dice que habían dos personajes y los dos personajes eran, ¿qué? Pilots, eran pilotos. Entonces decimos que un personaje se llamaba Luis y el otro se llamaba Antonio. Entonces ahí cuando usted haga una pregunta usted va a decir, who were pilots? ¿Ok? Who were pilots? Porque usted ya tiene el contexto de que eran dos pilots, ¿verdad? El que había. Entonces ahí va a depender mucho, al principio nos va a confundir un poco, guys, pero por eso es que vamos paso a paso, Ahorita ya más o menos les dije cómo hacer las preguntas con el who. En otras estructuras vamos a ir aprendiendo más. Ustedes tranquilos que vamos paso a paso. ¿Ok? Donna Holiday. So, let's see. So, básicamente así como hacíamos la yes, no question, vamos a hacer el WH, solamente que lo vamos a poner al principio el WH question, ¿ok? Por lo demás es lo mismo y la respuesta va a ser larga, no va a ser corta, ¿ok? ¿Guys, preguntas hasta el momento con el verb to be? Teacher, y si me quiero referir a un animal, por ejemplo, a un perro, ¿cómo sería? ¿A un animal, perdón? Si quiero referirme a un animal, uh-huh, o a un perro, ¿cómo sería? No, por ejemplo, utilizando el verbo to, el it. Exacto. Con el it. Ajá, con el it. Con el it. Así con el it lo utilizaríamos. O puede decir el nombre del animal. Ah, ok. Por ejemplo, puede decir, puede decir usted, why was Pichirilo, right? Why was Pichirilo quiet yesterday? Oh no, he's noisy right now, he's barking. Okay. But yesterday, why? Why was Pichirilo quiet? Oh, teacher, Pichirilo was quiet because he was sick. Ah, okay. All right. O puede decir, fíjense, guys, que cuando nosotros hablamos de animales, hay algo en inglés que si usted, por ejemplo, le tiene mucho cariño al animalito, ¿verdad? Quien se refiera, es su mascota. Y usted lo quiere mucho, que usted lo puede tratar como she o como he. Pero si no lo quiere mucho, usted puede referirse como un it, como una cosa, ¿ok? So, si ustedes ven a alguien que dice, oh, she's so cute. Y teacher, mire, yo escuché que ayer una señora le dijo a una perrita, oh, she's so cute. Pero que no, para animales nosotros ocupamos el it. Sí. Pero cuando la persona le tiene demasiado cariño, lo puede tratar como una persona. She or he. ¿Ok? So, esa aclaración. Another question, guys. Otra pregunta. No questions. Todo clear like water or horchata. No. No clear, guys. No. Teacher, it's not clear. Ya llevamos una semana en esto y nunca es clear. No, guys, no, de verdad. ¿Cómo estamos con esto? ¿Bien? ¿Bien, bien o bien mal? What do you think? So we go to next. Dejamos aquí el verbo to be enterrado en pasado. Ok. Vale, vamos a dejar así. All right, guys. Ahora nos vamos a enfocar entonces en el pasado, simple past, pero con los demás verbos, ya no con el verb to be, ¿ok? De ahora en adelante, recuérdense que los otros verbos sí se refieren ya a acciones, ¿ok? Ya estos verbos son de acciones. Ya no es cero estar, son acciones. Jugar, cantar, pensar, escribir, bailar, etcétera, 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 etcétera. ¿Ok? So, para los demás verbos, guys, nosotros vamos a ocupar distintas opciones, distintas estructuras. ¿Ok? ¿Cómo vamos a hacer un verbo en presente, un verbo en pasado, sorry? Obviamente el verbo to be está conjugado y por eso nosotros decimos was or were, ¿ok? En presente nosotros decimos I am, you are, he is, you, she is, pero existen dos tipos de verbos. We have two types of verbs in the simple past. We have the regular verbs, the ones that ends with ed. And we have the irregular verbs, the ones that change completely the form, okay? For example, went. In present is go. She goes to the park in the morning. But if I bring it to the past, it becomes to went. Okay, it becomes went, sorry. She went to the park in the morning. All right? Este es un irregular verb. Mientras que hay otros verbos que solamente le agrega ed y ya son regulares. ¿Ok? Yo les he mandado la lista a ustedes de los verbos regulares y los verbos irregulares en WhatsApp. Si usted desea saber más, tener más ejemplos de los verbos regulares y irregulares, guys, ahí está la lista. Con gusto la puede estudiar. Mi consejo es, guys, que si usted quiere aprendérselos, you can do it. Más que todos los verbos irregulares. Apréndaselo. Yo realmente porque no puedo venir y exigirles, ok, guys, cada día nos vamos a aprender 5 verbos. Pero créanme que tal vez en otras circunstancias yo se los pediría. Ok, guys, vamos a aprendernos 2 verbos al día. 2 verbos al día. 2 verbos al día. Sí, pero yo no puedo decirles, ok, guys, van a aprender, ¿verdad? No, pero mi consejo sería eso. Apréndanse uno, aunque sea. Ok, today me voy a aprender el verbo quebrar. Break en presente, broke en pasado y en participio broken. Brave, broke, broken. Brave, broke, broken. Todo el día, váyanse al trabajo y pronuncien ustedes, estén repitiendo. Brave, broke, broken. Brave, broke, broken. ¿Sí? Ya 5 días ya son algo, son 5 verbos los que ustedes se van a aprender, guys. So, es una gran cosa, no aprenderse nada. Entonces, apréndanse los verbos irregulares. Eso recuérdense que no hay nada más que aprendérselos y memorizarlos. No hay de otra. Porque los verbos regulares son fáciles. Ustedes fácilmente, con las reglas que yo les mandé la vez pasada que les enseñé, ustedes los pueden pasar con el ed. ¿Ok? Ustedes mismos los pueden hacer. Pero con los verbos irregulares, guys, by practicing, by memorize them, ¿ok? So, we have regulars and we have irregular verbs. Estos verbos irregular and irregular verbs, usted solamente lo va a ocupar en esta estructura. Affirmative statement. Solamente en los afirmativos, oraciones afirmativas, ¿ok? Negative, interrogative and information question, usted ya no lo va a ocupar. Solamente para cuando usted diga algo en afirmativo, ¿ok? Así que pues, here we have some examples. Recuérdense, third person singular doesn't matter here. No le ponga cuidado al tercera persona singular, porque acá todo va a ir con ed o el verbo regular. Aquí no va a agregar s, aquí nada va a cambiar. Usted solamente le pone el verbo regular o regular, and that's it. For example, I played soccer yesterday. Yo jugué fútbol ayer. You played soccer yesterday. Tú jugaste fútbol ayer. She, he, or it played soccer yesterday. No cambiamos el verbo. No cambia nada porque es en tercera persona. We played soccer yesterday. You played soccer yesterday. They played soccer yesterday. I worked at the hospital 1 year ago. Yo trabajé en el hospital hace un año. Ok, hace un año o el año pasado. She went to the park in the morning, okay? Sorry, no, en la número 1 es hace un año. Hace un año es 1 year ago. Porque si yo digo el año pasado es last year, okay? No me confunda, teacher. Okay, number 2. She went to the park in the morning. Ella fue al parque en la mañana, ya es tarde, ya esta acción ya se terminó, okay? Finish. We started English last night, ¿ok? Entonces es una acción que ya acabó, guys. Affirmative, you use the regular and irregular verbs, ¿ok? Sorry que no les estoy contestando, guys, al WhatsApp, pero estoy súper concentrada, so I got it, ¿ok? Yo sé, aquí me han dicho quiénes, al momento que vayamos ya... a participar a hacer otra cosa, yo sé quiénes son los listeners y si no, pues me van diciendo. Sorry. Questions about these guys? Preguntas acerca del afirmativo en simple past? No questions? Okay. No question. Okay, what about negative statement? Okay, acá, guys, nosotros ya no vamos a ocupar el regular, el irregular, el que termina en ed, el que se transforma, no. Okay, acá lo único que vamos a hacer es, guys, en enfocarnos que hay un verbo auxiliar acá. Y el verbo auxiliar que tenemos es el did. Y este verbo auxiliar did nos lo vamos a llevar para las preguntas y para hacer una oración en negativa. Este es por eso se llama verbo auxiliar, porque nos ayuda a negar una oración y hacerla interrogativa. Entonces, para nosotros negar la oración de que ayer no fui, ayer no jugué, guys, ayer no jugué fútbol, ¿ok? Yo voy a decir I did not. Que esa es la forma no contractada y en la forma contractada sería I didn't, ¿ok? I did not, I didn't. Acá siempre primera, segunda, tercera persona, plural en singular, it doesn't matter, no cambia. Siempre le va a poner el didn't o el did not. She didn't play soccer. Una cosa muy importante, el verbo acá no lo cambiamos, sino que queda en base forma. Forma base, sorry, forma base. Acá no se cambia, ¿ok? Ni en el negativo ni en la pregunta se cambia. Solo en el afirmativo le dije, all right? So we say, she did not or she didn't play soccer yesterday, we didn't play soccer yesterday, you didn't play soccer yesterday, they didn't play soccer yesterday. Solamente hacemos, le agregamos el not al did o si no lo ponemos contractado, didn't, ¿ok? Didn't. Examples, I didn't work at the hospital 1 year ago. She didn't go to the park in the morning. And we didn't study English last night. Todo lo que afirmamos la vez pasada ahora lo estamos negando. ¿Ok? Questions about negative statements. Dígame. Mi némesis de toda la vida con las contracciones. Dígame. Sí. Las contracciones no tienen nada que ver con formalidad o informalidad. Sí tienen que ver, Sabrina. Porque aquí estaba leyendo una revista y unos libros y, o sea, medio viendo a ver si entendí un poquito, a identificar algunas oraciones y no encontré casi nada contractado. Todo estaba bien separadito y entonces dije yo, quizás por ser algo formal. Exacto. Pero al momento de hablar, sí lo hablan contractado, o sea, porque usan más las contracciones. Entonces, pero ¿cómo identificar cuándo voy a usar contracciones y cuándo no? Muy buena pregunta. Vegas, fíjense que hay algunas contracciones. Bueno, en general, les voy a decir, en general lo que acaba de decir Sabrina me gustó mucho porque en general las contracciones en lenguaje escrito, formal, en inglés, no se utiliza. ¿Ok? Lo recomendable es no utilizar. Revista, periódico, no. A menos que pongamos una quote, una frase que alguien dijo, ¿verdad? Entonces ahí le ponemos, si esa persona lo dijo con esa frase y va contratado, lo ponemos. Pero si usted está haciendo un reporte, algo, ¿verdad? El trabajo, mi recomendación es no ocupar contracciones porque es menos formal el lenguaje escrito. Ahora, si yo me voy para el lenguaje hablado, guys, spoken English, debido a que es muy común, si usted dice una que otra contracción, si usted utiliza las contracciones, no quiere decir que sea tan informal. No, la verdad, yo no lo veo tan informal, pero sí tiene un poquito de informabilidad, poquito, pero... Para mí, que lo pueden ocupar en spoken English, pero en written English, escrito, no. Ahí sí les digo, no, guys, mejor ocupen el no contractado. Entonces, ¿cómo identificarlo? Identificándolo, guys, dependiendo a qué tipo de personas ustedes se van a dirigir. Público que es formal, público que es informal. Si es muy formal, ok, que es un speech, el que va a dar, ¿verdad? Usted es un oh my God, speech. Si es un se me ha olvidado eso en Spanish, and I'm sorry. I mean, what is the meaning of speech in English? No, no es eso, espérenme. Speech, guys. No se me viene a la mente. No es como un... Esa palabra se me ha ido, súper feo. Deme un segundo. No es un reporte, conferencia. No. Conferencia, ok. Vaya, si estamos hablando de una conferencia, guys. Algo formal, un fórum. Un fórum, una conferencia, algo que usted, ¿verdad? Va a decir algo súper formal. Mi recomendación es no ocupen contracciones, ¿ok? Súper formal, guys. Súper formal. Pero para hablar comunicación, ya sea con su jefe, ¿verdad? Ahora bien, existen contracciones que son demasiadas informales. ¿Okay? Demasiado. Por ejemplo, miren, esta como, no sé si han escuchado, está en inglés que dice ain't para todo. Ain't. What that mean, teacher? Ain't es hasta que una canción hay, ain't mama, creo que es de la Jennifer López. O sea, esta forma contractada es la forma contractada de negar las cosas en cualquier estructura, ¿se imagina? En cualquier estructura están negando, solo dice usted ain't. Okay. Ahí va el don't, el didn't, el want. Ahí el ain't. Entonces, no, tampoco vamos a caer en ese error, ¿verdad? Es como usted, esto no es contracción, pero es una forma corta de hablar inglés. Gonna, I'm gonna. Ok, ustedes saben que el gonna no lo van a ocupar con su jefe, ¿verdad? Entonces, estas contracciones como didn't, como don't, como shouldn't, como wouldn't, las que yo les doy, guys, esas contracciones ustedes las pueden utilizar. En verdad, el hecho que ustedes la utilizan no quieren decir que es informal. Lo pueden utilizar. Pero ya les dije, si es el lenguaje escrito o muy formal, como una conferencia, un fórum, etcétera, una entrevista, yo preferiría que ustedes se queden con no contractions, ¿ok? No contractions. Pero si es para comunicación, en general, ya sea con su jefe, con otra persona, pueden ocupar las contracciones. Pero siempre tratando la manera, ¿verdad?, de no sobrepasarse con el tipo de contracciones. Hasta el momento las contracciones que yo les he dado, guys, la mayoría se pueden utilizar, no importa. Cuando hay una contracción que yo diga, ok, guys, vaya, miren, esta contracción se la voy a ocupar, la voy a enseñar, pero es bastante informal. Yo les voy a decir cuando sea así. Por ejemplo, yo les dije cuando es el gonna, vaya, guys, que es el gonna, pero es demasiado informal. Entonces, cuando haya una excepción así, yo se las voy a decir, pero ¿por qué se las voy a decir? Para que ustedes lo sepan. No es porque en realidad en la parte de educación yo tendría que dárselos. No, mi tarea es darle a ustedes las herramientas con las cuales ustedes se van a defender y no le vamos a dar herramientas que ustedes no van a utilizar o que no, ¿verdad? Al final, pues, ustedes no van a mejorar su lenguaje. No. Entonces, cuando yo les brinde, por ejemplo, idioms, o miren, esta forma es muy informal, ustedes saben que es para utilizarlo con sus amigos, con sus familiares, en la calle, etc. ¿Ok? Así que, pues, en resumen, guys, dependiendo a qué público usted se va a referir, a qué tipo de lenguaje es escrito o es en lenguaje hablado, ahí va a ver que usted va a decidir cómo hablar. Pero al final... yo les digo, el hecho de utilizar las contracciones que han visto conmigo no quiere decir que sea demasiado informal. No, claro que no. Dependiendo de qué tipo de público. Si usted de verdad cree que es una entrevista donde, ¿qué te puedo decir? La entrevista donde ustedes van a sacar la residencia, su visa, etcétera. Ok, ocupe el inglés formal, por favor. Ok, ahí sí yo le digo, ok, una conferencia, ok, ocúpelo, no ocupe contracciones, pero como en casos como muy extremos de formalidad. Por lo demás, ustedes pueden utilizar contracciones y de hecho, guys, en el lenguaje, en el idioma, ustedes van a escuchar solo contracciones. Si ustedes van a Estados Unidos, tienen la oportunidad, van a escuchar bastantes contracciones de las personas y a veces por eso nosotros nos frustramos porque dicen, uy, no le entendí, porque ellos, su misión es acortar bastante las palabras, ¿verdad? Así que pues eso. No sé si respondí su pregunta, Sabrina. Sí, teacher, muchísimas gracias, me atormentó por meses eso. No, pero está bien que lo pregunten, así me gusta, guys, que me digan, que me pregunten, hazme, y si yo no sé, pues lo averiguamos juntos, ¿ok? Así que pues eso, no questions, guys, no questions hasta el momento, ¿no? Teacher, y en una entrevista de trabajo se puede utilizar contracción, ¿no? Depende, Carlos, depende, Carlos, depende, Marcos, qué tipo de entrevista. Es que hay unas entrevistas que, ok, no, miren, esta entrevista súper importante, dependiendo. Si es demasiado, demasiado, demasiado formal, la entrevista que usted va a hacer, no, mejor no las utilice, ¿ok? Pero el hecho que usted las utilice no quiere decir que lo está haciendo mal o que demasiado informal ese muchacho. No, 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 es normal. Utilizar contracciones es normal, lo único es que usted va a saber dónde utilizarlas. Como le digo, es que si es una entrevista, Marcos, de verdad que ustedes lo van a elegir para que, no sé cómo explicarle, presidente de El Salvador, perdón. Presidente o tiene una posición súper importante en alguna compañía y que lo va a entrevistar es una persona que, entonces ahí yo le digo, no, vámonos por este lado, ¿ok? Que es súper formal. Teacher, other question. I can use the contraction in call center. Of course, yes. Okay. You can use them. Sí, you can use them. Usted lo puede utilizar. Okay. Claro que sí. A menos que la empresa le diga, mire, acá somos súper formales. Acá no existen las contracciones, lo cual es raro, ¿verdad? No, a menos que se lo prohíban, pero lo contrario no, por eso le digo, es algo tan normal que usted las ocupe, así que no, se lo puede utilizar cuando usted guste. Ahora bien, no le va a decir que, okay, Mr. Customer, you're gonna disconnect you're gonna disconnect the cable now, no, ¿verdad? Ya no. O utilizar, bueno, sí, la verdad es que yo me recuerdo que... Okay. A veces yo ocupaba uno que otro idiom, pero idioms, es que, bueno, hay muchos tipos de idioms, guys. Hay uno que de verdad usted no se lo va a decir al cliente, pero hay unos como, por ejemplo, si yo, por ejemplo, digo, se me olvidó el que les iba a decir. No. Hay uno que se utiliza bastante. Pero se me ha olvidado. Ya me voy a recordar ese video. Se los quiero decir. Let's bring home the bacon. Let's bring home the bacon. Es como vamos a empezar ahorita, ¿verdad? O sea, son idioms que realmente podemos ocuparlo, pero o sea, no es como lo más recomendable, ¿verdad? Quizás una que otra vez, porque hay unas frases en inglés que usted pues no se lo va a decir como bien. Es que hay unas frases que sí son como idioms, frases que se dicen acá normalmente, ¿verdad? Entonces, eso, pero igual, usted no se preocupe que lo mejor sería, sí, utilice contracciones, pero tampoco un lenguaje informal. Que usted puede utilizar contracciones, pero no va a dejar de ser polite, dejar de ser educado, ¿verdad? Así que pues eso. Marcos. Any other questions so far, guys? No questions? No. Vale. Seguimos entonces con el siguiente, guys, que es el simple past, right? Hola, hola guys, ¿me escuchan? See you next week. No, denme un segundo guys. Solamente voy a verificar que mi internet, porque creo que el internet es. Un segundito. De todos está fallando. Yo creí que era el grupo más grande que ha tenido en todo el curso. ¿Quién dicen que se parece usted? Al Hulk viajero, dice. Yo más bien le hay un parecido al de, ¿cómo se llama este tipo? El que canta la camisa negra. Juanes. Ah, a Juanes. A Juan Esteban. A ese le hay parecido yo. Y cabalando la camisa negra. Ya se tardó la teacher. See you tomorrow, Cristian, así va. See you next week. Se ponen al día con las tareas, ¿verdad? Y descansen. Descansen mucho, mucho. Hello guys, sorry. Hola, hola, ¿me escuchan? Probando sonido. No, yes, hola, hola. Okay. No. Algo estaba mal con el wifi, solo le conecté directamente el cable, pero no me lo agarraba. Yo como, ¿qué? No me estaba agarrando el internet. directamente del cable, so ahí le hicimos unos troubleshooting process y work, ok. Cualquier cosa me llaman, tech support aquí, ok, de internet. Ok, no, mentira, yo no sé. Pero ok, it work. So guys, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué dijeron? Marcos, ¿qué dijeron? Estaba hablando de Superman. Mr. Cristian nos dijo que nos pusiéramos al día con las clases y hasta el lunes. ¿No? Sí, algo así escuché, nos vemos la otra semana, dijo así. Yo como que no. Planeando una excursión estaba. Ey, no me llevan, vea. Está bueno. Gracias. ¿Dónde van a ir? A Paneca. Pero van a ir todos. Sí. Todos menos yo. Bueno, pues, guys. Hay muchos que van a ir. ¿A dónde, pues? Hay unos que a la playa, otros allá por acá. Ah, por... pero diferente. Sí. Ay, guys, no. Different places. Different places. Ok, yeah. Me invitan a todos a ver cuáles voy. Okay, guys, so let's continue then, pero before to start, guys, voy a pasar la lista rapidito. ¿Tienen preguntas del negative statement? ¿No? Bueno, mientras paso la lista, take a look to this. En caso, ok, teacher, yo todavía no lo he entendido, yes, no question. Ahorita es el momento para que entendamos, guys, ok. Traten de analizar eso. Denle una leidita rapidita mientras paso la lista. Guys, sorry que nos moleste ahí. One moment. Ok. No. Lisset del Carmen Hernández Smith. Present. Ok. Carla Elizabeth Escobar Esquivel. Present. Constanza Osmara Cáceres Trinidad. Zulma Yarixa Oliva Córdoba. Present. Lucia Susana Chica de Claros. Marcos Amilcar Mansilla Gutierrez. Present. Walter Alexander Lemos Medina. Present. Sabrina Lizette García Orellana. Marta Lidia Godinez. Present. Ok. Marta Lidia Godinez. Present. Ok. Marielo Janet Cornejo-Eraso. Present, teacher. Marcos Antonio Melgar Pérez. Present, teacher. Luis Ernesto Gómez García. Present, teacher. Linda Magali García Montoya. Kenny Lisette Cuellar de Barrientos. Present, teacher. Present, teacher. Julio César Ramírez Arevalo. Julia, no lo he visto. Déjame ver. Oh, ya entendí. Sí, ya entendí. José Nelson Ruiz Moreno. Presente, teacher. Jorge Antonio Feliciano Rivera. Presente, teacher. Jonathan Alexis González Torres. Jessica del Carmen Vázquez Vázquez. Jaime Antonio Velar Cortés. Ismael Arturo Morán Vázquez. Ileana Carolina Calderón Cisneros. Estela Mabel Orellana del Cid. Present teacher. Cristian Josué López Pérez. And present. Ángela Estefanía Marroquín Martínez. Thank you. Present teacher. Okay, great, guys. We will continue then with the class. Deme un segundo. Okay. No, this is not the right one, sorry. Aquí vamos. Okay, so no questions. Oh, no, no, estamos acá. Guys, so vamos a ir a los últimos dos estructuras del Simple Past. Para yes, no question, guys, el famoso auxiliary verb lo vamos a poner al principio, ¿ok? Hacemos un movimiento de palabras. El did lo ponemos al principio, después el subject, después el verbo en base forma, el complemento y la question mark. So nosotros vamos a decir una pregunta cerrada. Did I play soccer yesterday? ¿Jugué ayer fútbol? Yes, I did. No, I didn't. Oh, no, I did not. Okay? Did you play soccer yesterday? Yes, you did. No, you did not. Or you know you didn't. Okay? Tercera persona, guys. Singular. Singular. No se preocupe. Siempre voy a utilizar el did. Okay? Acá no hay problema. El did usted lo va a utilizar para todas las personas. Igual que en el negativo. El verbo se queda en base forma. Y solo pasamos el auxiliary did para adelante. ¿Ok? Did I work at the hospital 1 year ago? Did she go to the park in the morning? Did they study last night? Okay. So let me see here. One moment. Let me ask you some questions right now. Let's see. Carla. Did Jaime pay attention yesterday in the class? Did Jaime pay attention yesterday in the class? Yes, he did. Okay, great. Thank you. Okay. Guys, did I wear white blouse yesterday? Did I wear white blouse yesterday? White blouse? Did I wear white blouse yesterday? Didn't. No? No. No? No, you didn't. No, you didn't, right? Okay. Let's see. So, I don't remember. I don't remember either. No se preocupe, Jaime. Pero no, it was not a white blouse. Did you take a shower yesterday, Lisette? ¿Qué se hizo, Lizette? Did you take a shower yesterday? Yes, I did. Okay. Sabrina, did you go to work yesterday? Yes, teacher, I did. Mabel, Marielo Janet, did you go to the beach last month on March, right? March. Did you go to the beach on March? No? Maybe? Yes, I don't remember. Yes, you did. Very good. Guys, did we study simple present last course? Did we study simple present? Yes, we did. Yes, we did, right? Yes, we did. Okay. Did Luis play soccer yesterday? No, I didn't, teacher. Él solo dice, no, you know. What do you think, guys? He did not. No, he didn't, right? No, he didn't. Okay. No, he didn't. Okay, very good. Is this topic easier than the verb to be in past? Guys? Is this topic easier than verb to be in past? Yes, it is. Yes, it is, right? Okay. Let's see. Okay, guys. Si nos vamos a las preguntas, okay, that is going to be the last structure. Si nos vamos a las preguntas, guys, las preguntas, lo único que vamos a hacer adicional a las yes, no question es que le vamos a agregar el yes, no question al principio del auxiliar verb. Other than that, va a ser lo mismo. WH, auxiliary verb, subject, verb, and complement. Okay, let's see. Yarixa, could you please help me to read the examples here? ¿Me puede ayudar a leer los ejemplos, Yarixa? Okay. Thank you. Where did she go yesterday? She went to Planes de Renderos. So okay. When did they study English? They studied English yesterday. What did you do last weekend? I visited my grandmother last weekend. Very good, Yarixa. Okay, Cristian. Tell me. Cristian, quiero que el día de ahora usted aplique sus dones, su talento de teacher, ¿ok? Si usted fuera el teacher de esta clase, Cristian, ¿qué fuera lo más importante que les explicara a ellos de WH questions en Simple Past? Digamos que, ok, ellos no saben ahorita nada de cómo hacer una WH question. Usted, who's the teacher here? ¿Quién más es el teacher? Jaime, ¿y quién más? Mabel, usted es teacher. Sí, ¿verdad? Mabel, yo recuerdo que Mabel me dijo. Hi, no, I'm not teacher. Oh, I'm no? a secretary. Oh, no. My God, you look like a teacher. No. Alguien me dijo. Someday. Ok, so, vamos a ver. Entre Jaime y entre Cristian, que son los maestros también, son dos colegas. Ellos, guys, nos van a decir ahorita, nos van a explicar, ¿in English or in Spanish? I prefer in English, okay? In English. How would you explain this slide today? ¿Cómo explicarían esta presentación el día de ahora? The stage is yours, okay? Go ahead, guys. Primero empieza Cristian y después Jaime. Oh, sorry. The most important in this topic, for example, in a WH portion is using simple past. The most important is the use the verb. Because in the question, the verb is in present because I use the auxiliary. But in the answer, the verb is in past because I don't use the auxiliary. For example, I can read in the example number 1. Where did she go yesterday? I use go in simple present because I use the auxiliary did. But in the answer, where she went to Plains de Renderos, because in this case, I use the simple past as go, because I don't use the auxiliary did. This is the most important in this topic. Yeah, okay. El trabajo, teacher. No. It's fine. What about Jaime? Okay, Jaime. Me acaba de explicar algo, Cristian. He already explained to you, pero... Qué mal, acuérdense que ellos no saben nada ahorita. We don't know anything about that. Jaime, ¿qué va a complementar usted? Okay. In this topic, we use the WH question. In simple past, the structure when we do the question first, we use the WH question. We have where, when, what, why, who, etc. And this is the first word, see, what, WH, plus did, the auxiliary verb, plus subject, and plus verb in base form, plus complement, plus question mark. Question mark, sorry, question mark. For example, where did she go yesterday? In this case, we use did for a question in the past. And the first verb we use in base form. And when we answer the question, we answer in past the verb, the principal verb. For example, she went to Planes de Renderos. In this case, the principal verb is go, and we answer the question answering in past and use when. Yes, that. Very good. Good job, guys. Okay. This job is yours, okay? Goodbye, guys. It was a pleasure. Then you have teacher Jaime and teacher Cristian, okay? Bye. Bye, guys. Okay, I finished the class, guys. See you the next week. Everyone will love Cristian then. Everything is clear. Everything is clear, okay? Salud, bye. No questions, okay? No questions. Teacher, but I have no questions, I said, no okay? Question. Go to sleep. See you tomorrow. Very good, guys. See you tomorrow. And then you go and finish the meeting, right? And that's it. Okay, guys, very good, okay? Good job. So, guys, any questions about these questions? Just, guys, do not forget about who, okay? Do not forget about who. Whenever we ask questions and we don't have a subject, guys, we place the verb in past, okay? Acá lo único que ponemos el verbo en pasado cuando estamos hablando de who. ¿Por qué? Porque there's no subject. No tenemos el sujeto. Usted, su propósito es preguntar quién. ¿Quién fue a la playa? ¿Ok? Por eso decimos, who went to the beach? Y la respuesta va a ser, Jessica went to the beach. Esa va a ser la única exception, dije acá, de esta estructura que está arriba. Por lo demás, van a seguir la misma estructura, ¿ok? Y de hecho, les iba a explicar que en presente, si en caso no tenemos la posibilidad, yo creo que sí vamos a ver un review después de un presente más avanzado, pero si en el caso no tuviéramos, guys, como una oportunidad de ver esto en presente, guys, también se ocupa lo mismo con el who, ¿ok? Si ustedes quieren hacer una pregunta con el who, usted lo va a decir, por ejemplo, who, déjeme ver, who speak English. Who speak English, okay? Who speak English? ¿Quién habla inglés, okay? Who speak English? Acá tampoco va a poner usted un WH, ¿ok? Who speak English. Sorry, no va a poner un auxiliary. Ni el subject porque no tenemos el subject. ¿Ok? Entonces, solamente para dejarlo hasta el momento, guys, este tipo de estructura lo vamos a ocupar whenever we don't have a subject y lo vamos a ocupar en simple present y en simple present and simple past. ¿Ok? Yeah. Solo con who, los demás no. ¿Ok? Y ahí en esa pregunta no le agregamos ese en el verbo. No. Así. Sí. Así. Yeah. Dígame, joven. I can say who is a doctor here. Sí, ahí sí. Yeah. Who is a doctor here? Hey, who is a doctor? Okay. Who was a doctor here? Okay. Okay, thank you. Okay, so any other questions so far? Guys, preguntas? No questions? ¿Estamos bien? ¿Seguros? ¿No? So, ¿estamos listos para el día de ahora a terminar todas las actividades de todas las semanas? Yes, ready. Ok, guys, no se les olvide de verdad hacer las tareas de toda la semana, ¿ok? Yeah. Cualquier pregunta me la hacen, dígame. Yeah. Una oración positiva para pasar la forma pasada negativa solo se le agrega el didn't. ¿Sí, verdad? Para pasarlo a negativo. ¿Sí? Solo se le agrega el didn't, sí. El didn't, ajá. I didn't, digamos. ¿No? I didn't, exacto. Very good. Y verbo base forma. Verbo base forma, exacto. Muy bien. Okay. Muy bien. Preguntemos, guys. El espacio de las preguntas. Teacher, I finished the activity, but I have a problem in one question in a simple present. In a simple past. Simple past. What is it? Yes. Dígame cuál es. O mándamela. Let me see. I don't know if it is correct, but I trying to muchas formas, but it's incorrect. No. A ver, mándela al grupo. Ready. Ahorita lo veo. Just one moment. Teacher, esa fue la que me costó a mí hacerla. Me costé las 12:30 por terminar. Pero lo terminó. Yes. Y díganos la respuesta, pues. I didn't find $10 on the street. But I found. Lo va a pasar al negative, right? Yes, but on the always is incorrect. I don't know. Con el punto, sin el punto. Yes, we don't use point. Marcos, ¿cómo lo hizo usted? Tengo que ver el ejercicio, teacher. Ahorita estoy encendiendo mi computadora para entrar. Pregúntele a Marcos. Marcos, ¿te no copia de solo? No, no digan eso. Cristian, estoy entrando a la plataforma para chequearlo porque ya no me acuerdo. Ok. Pero sí, pero la base forma de found que no es find. Sí, find. Es que le he puesto Sí, pero dice que ya intentó con todos y no. Dice. Ajá. Tenés que pasarlo en el otro verbo. ¿En cuál? Ajá, fine. Siempre le da error. Yo voy a entrar. Así que así lo dejé, terminar las demás y ese así lo dejé. Entonces, hijo, ¿cómo nos ayuda usted? No, ya ahorita estoy entrando a la... Ay, Mar, no, mentira, Mar. Denme unos minutos. Marcos dice que cobra la asesoría. La copia. Asesoría. Sabrina, sorry. My girl, right? No, Sabrina me preguntó algo. Me preguntó el presente. And I wanted to make sure. ¿Sí? And I'm sure right now. Usted me preguntó, Sabrina. Ya voy, Almita. Ok. Eso ponga atención, porque yo le respondí mal a Sabrina. Sabrina, usted me dijo, ok, teacher. Yo hice la pregunta de who plays, right? ¿Verdad? Who plays soccer? Cualquiera, vea. Ok, who speak English. Vaya. Entonces yo lo puse así, me dijo, ok, teacher, me dijo Sabrina, pero, entonces no le agregamos el es. No, le dije yo, pero sí, ok. Sigas. Así como en pasado, que nosotros le ponemos el, en pasado, who speaks English, ok. Uy, estaba confirmando acá y sí, en presente se le pone la S, sí, porque no tenemos como una, no tenemos un sujeto, entonces por alguna extraña razón sí, se le pone la S, ¿ok? Como cuando decimos en verb to be who is. Y no sabemos si es tercera, cuarta, tercera, primera, segunda persona el que va a responder. Entonces, who is English speaker, ¿verdad? Who is an English speaker. Entonces, acá si ustedes se fijan, para who guys, va a predominar bastante la tercera persona. Cuando ustedes pregunten y no tengan un auxiliary verb o no tengan un sujeto. Entonces acá dice who speaks English, así lo hace en presente. ¿Por qué toqué ese tema? Porque anteriormente yo no se los expliqué, no los quería confundir, era primeros cursos, ¿verdad? Y no. Y obviamente hice de otra manera el who, teniendo un sujeto. Entonces acá, si quieren hacerlo como no sabemos el sujeto, háganlo en general, y en general significa hacerlo en tercera persona, who speaks English, y en pasado who speaks English, all right? Dígame. Y ahora ya me levanté a botar, a quemar el libro donde yo había leído con ese, mire. Para traerlo. Bueno, no que no se levantara, Sabrina. Gracias, teacher. Gracias. Entonces, ante lo desconocido, se pone en tercera persona. Sí, se pasa en el otro más verbo, claro que nunca, Sabrina. Más, mejor dicho que yo. ¿Ok? Ante lo desconocido, tercera persona. ¿Ok? Con who. Lo demás sigue así. Con who. Okay. Exception. Ok, ya voy, Marcos. Amilcar, dígame, Amilcar. Yo, teacher, que acá en el chat le pegué la respuesta. Igual el tocayo, ella compartió igual como la tiene él. Ay, es que Marcos. No, usted no. Thank you, Amilcar, and thank you, Marcos. Teacher. Guys, miren sus compañeros. Ajá, pero ¿qué es lo? Tal vez el apóstrofe era, ¿no? Mitra. Maybe el apóstrofe. Vaya, guys, son las 9:35, tenemos los exercises que hacer. No tenemos preguntas, so clear teacher, yo 10 me voy a sacar en eso porque I understood everything. No doubts, porque no pregunté en la clase, eso quiere decir que todo good teacher. Ok. Mientras ustedes ven eso, si dicen algo, guys, interrúmpenme y díganme y nos regresamos, no worries. Pero si no, no vamos a avanzar. Ok, so guys, page 37 and page 38. Ok, vamos a hacer esto rapidito, lo más pronto que podamos. Si lo hacemos together, it's together. Y si no, pues individually, como sea, pero we will do it. Ok, aquí tenemos, oh my God. We have a vocabulary practice here, guys. Este vocabulary practice es el que hicimos anteriormente como pick up the phone. Al principio dice pick up the phone. No me digan que no. Pero pick up the phone. Write the missing letters to complete the words. Les voy a dar, guys, 5 minutos para que pensemos cuáles son los missing words acá y me van diciéndolo. Vamos a ir completando together, ¿ok? Para avanzar. Vamos a escribir los missing letters. Hay letras que no están. Which are they? Ajá. You have 5 minutes, guys. 5 minutes to do it. Me dice Cristian. This platform is crazy. Uno, teacher, no está la I y la C. Y la C. Marcos, seleccione la opción de anotar y me ayuda, please. Anote. Si ya saben la respuesta, dígame, teacher, I have the number 5. Teacher, I have the number 6. Teacher, I have the number 8. ¿Ok? Y la hacemos. Vamos a... Teacher, parece examen para la vista. Yes, I know. Usted dice la primera. Number 1. Now is correct. Ah, sí, papá. ¿Cómo? No entendí, sorry. Sorry. The platform, the exercise is correct right now. Pick. Solamente eso, pick. Sí, además no sé. Qué bueno. Guys, come on, ayúdenos, please, si no, we'll do it individually, pues. ¿Lo hacemos individual? ¿No? No. 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 Entre todos, un grupo. La I. Number 4. I'm sorry. Díganos, a ver, elijan los que pueden, elijan la opción que dice annotate. Annotate, elijan la opción de annotate. Y ahí dice la opción de text, texto. Okay. I can't do it. Yes, no. Mabel, go for it. No lo puede hacer. No, I never. I don't know why. Okay, Mabel, ¿cuál está haciendo usted? Dígame. I will help you. I'm not sure. Number 4. Tell us. Some word, the last word. Prices, I don't know. Phrases, no? Ay, qué color más feo. In the one phone teacher. Prices, prices, right? Sorry, yes. Okay, so vamos a poner prices acá. But I don't know. It's fine. Amilcar, what do you think? In the one phone, pick up the phone, ¿verdad? Yes. Uh-huh. In the 2, buy. Okay. Buy. Lo voy a poner ahí, no. Yes. Okay. Go ahead, assist, receive, pick up the phone, call, Understand? Okay. Bye. Very good. Con Mabel hicimos la four prices. Ajá. Very good, Lucia. Oh my God, where are you? Get prices, get prices. What else? Number 5, number 7, number 11, number 12, number 6. Oh my God, Marcos Antonio. Es que quería poner el 10, teacher, que vi ayer. No puede. Ni yo puedo. No lo puedo borrar, teacher. Come. Explain. Very good. Explain. Oh, yes. Very good, Lucia. Wow. Complain. Number 7, guys. Ahí le voy a poner el 10 a Marcos. Marcos, I already sent it. Call number 7, guys. Can be tell, sell, I don't know. If it's a verb, is tell. Tell. Help, no, oh yeah. Help, yeah. Ah. Uh-huh. Wow, guys, you're so intelligent. Te lo juro que lo vi y dije, oh my God. Ni porque yo soy la teacher. No, de verdad, yo lo vi y dije, wow, dije, so this is difficult. 11 what is around. Around? Around? Oh, no. Around. Oh, I got it, I got it. Le voy a decir la que dice en medio, once, once. ¿Se acuerdan de ese once? Oh, once. Provides one's information. Once. Pero rights no dan al principio. It doesn't match. Baby wants information. But at the beginning, Jaime, go ahead and do it. Do it. Okay. Oh, I got it. I got it. I got it. But I won't say it. Provide. Uh-huh. Provide. Very good. Jaime, wants information. Provide one's information. Wow, se fijaron Lucía. Oh my God, Lucía se las sabes todas. What about the number 12, guys? Ayudemos, please. Number. Ajá. Vean, tenemos. Guys, ustedes sabían que tenemos multiple intelligences. Tenemos inteligencias múltiples. Uy. Además de ser provide. Me equivoqué. Provide one's information, request. Ajá, very good. Ya veo que Lucía es súper buena para hangman, para el ahorcado. Teacher, si la 11 y la 12 fueran tareas, creo que pasaba toda la noche resolviendo. Mejor no la hacemos. Yo me uno a este grupo. Soy tan mala para recordar las cosas y para hacer esto. Lucía, wow, Lucía, no, yo soy bad para eso. Pero bad. Request information. Wow. Very good, guys. Very good. I'm so proud of you. For me, it was difficult. Okay, guys, so let's see. I'll go ahead and do this because for me, that was art, okay? That is art. It was not art, it's art. Para mí esto fue arte. Oh my God, pero no puedo. I don't know why. Questions about this exercise or I mean about this activity, guys? No? Ejercicios como esos. Okay. Let's go to the next exercise, guys. And the next exercise is the following. Oh no, my God. Let me see. No, we will do it. We will do it. Vamos a hacer ese exercise. Okay, guys, miren. Write adjectives to show a customer satisfaction or dissatisfaction about the product. Para hacerlo rapidito, yo necesito que I need a volunteer. Necesito, let me see. Four. Six volunteers. Quiero 6 voluntarios. Six, guys. Solo 6. Los que no quieran ser voluntarios, apaguen su cámara. Ay, no la vayan a apagar todos. Guys, don't be like that. No sean así. Okay, we have Amilcar, Jaime, Carla, Nelson. Good. No, Nelson, don't go. Sabrina, espérense, voy a apuntar los nombres porque se me están yendo todos. Me quedo congelado, teacher. It will be funny. Se van a divertir. No sean así. Don't be like that. Don't be like that. What about this exercise, teacher? It's really awesome. No, no es nada malo. Nada malo. Miren, pueden creer que no me abre el blog de notas. Oh my God, como que de verdad no quiero. Ok, tenemos a Milcar. Carla, good job, Carla. Nelson, good job, Nelson. You can do it, Sabrina, Jaime, Nelson, and Mabel. Good job, guys. Oh my God. Okay, we will start with Amilcar, okay? Vamos a empezar con Amilcar. Amilcar, okay, Amilcar. So, Amilcar, guys, we'll go and make mimics. Va a ser mímicas, okay? Let's make mimics. Amilcar nos va a hacer mímicas y luego nosotros vamos a poner acá en esta listita si es satisfaction or dissatisfaction. Vamos a escribir adjetivos, adjectives, like happy, angry, frustrated, upset, etc. Así que piense en un adjetivo que no se repita a los demás, que sea como que, ok, happy, por ejemplo, si ya se repitió happy, tiene que tener al menos 3 adjetivos ahí, porque si se repite uno, ya no lo vamos a hacer. Piensa en 3 adjectives que un cliente pueda sentir, ya sea de satisfacción o de dissatisfaction, y los demás que estamos acá nos va a ayudar a adivinar. Guess, ok, pero ustedes, guys, Amilcar va a ser el que va a hacer la mímica, los demás me van a ayudar a adivinar el adjetivo. Todos, everyone, Lisette, Ileana, Julio, Kenny, Ismael, Jorge, Sabrina, everyone. Todos me van a ayudar. ¿Ok? Hurry up porque tenemos nada más 5 minutes. Ok, so look at Amilcar. Usted, Amilcar, concéntrese en un adjetivo, pero no lo diga. Usted solo lo va a hacer con su cara, con sus manos, no sé. Creativo ahí. Y nosotros vamos a saber si es un adjetivo. Vamos a saber, ok, is it happy? No. Is it angry? Is it sad? No. And then you say yes whenever we say the right one. Si hicimos el correcto, usted dice yes, yes. Y lo ponemos acá dependiendo si es de satisfacción o de dissatisfaction. Okay. Look at Amilcar. Look at him, okay? Look at him. Okay, Amilcar. Go for it. Now? Yes, start. Okay. Participate, guys. Confused. Confused. Distract. It is like not focus. Doesn't interest. No, interesting. Stress. Is the contrary to interesting. But I don't know how to write that adjective. Worried. Microphone, you have the microphone off. Worried. Is it worried? Lo contrario a interesado. Lo contrario a interesado? Oh my God. Ajá, es como qué mudo, desinteresado. Sin interesarse, pero en cuestión de atención. Es que así, ajá, como, no sé, ¿no? Ya lo dije, casi. It's like that, I don't care. Confused. It's like that, I don't care. Confused. It's confused. Confused, ya lo habíamos dicho. Confused. Ay, no se oía. Creo que Kenny lo dijo. So that is dissatisfaction or satisfaction? Dissatisfaction. Okay, confused. Very good. Next one is gonna be very good, Amilcar. Good job, Carla. Go for it, Carla. Carla is ready. Go for it, Carla. Surprise. Oh. Like a wow. Amazing. Smiley. Talkative. Kind. Thankful. Guys, come on, todos participemos, no solamente Sabrina. Go. Sí, estamos viendo. Sí, porque ya se me acabaron. Porque son los que faltan, son 6 y si no los terminan no nos vamos. Así que adivínenlo. Teacher, sí, ¿quién está haciendo mimo? Carla Elizabeth. I can't see it. I guess it, but I forgot it. Ajá. Love it. Surprised. Friendly. Ningún lapicero tiene estas cosas. I know what is it, but I don't want to say it. Kindness. Like whenever you can believe someone, something. Happy. Greeting. Innocent. Entonces Metrosur. We don't get it. Incredulidad. No sé. Unbelievable. ¿Cuándo se mira? Believe. Unbelievable, you don't believe? No? No es happy, sino que exciting. Amazed. Excited. Hasta yo. Excited. Yes, the teacher is the winner. Excited. Satisfaction. Did you say that? What was it? Excited, right? Very good. Okay, who's next? Very good, Carla. It was easy. I mean, it was not difficult, but okay. We were not the ones that we could guess it. Nelson. Go for it, Nelson. Oh my God, I need to charge this, but I don't. Oh, here I have it. Nelson, go for it, Nelson. You can do it. Okay, pay attention to Nelson. Thiago, usted, ayúdenme. Sin decir algo. No. Imite a un cliente, pero un adjetivo, ¿ok? Yo. Hungry. Yeah. Angry. Confused. Angry. Nice. Serious. Serious. Usted va a imitar un adjetivo de un cliente, Nelson. Un adjetivo de un cliente, ya sea que sea de satisfacción o de que no esté satisfecho con algo. It's a customer that doesn't know what to buy. Cliente que no sabe qué comprar. It's easy, guys. Come on. Angry. Angry. Enojado. Angry. Surprise. 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 Sorprendido, ¿no? Let's do it again. Do it again, Nelson. You're complaining. ¿Se está quejando de algo? Complaining. Fighter. Complicated. Complicated. Complicated customer. Thinking. Case. That is difficult. Understand. Understand. No. No, it doesn't come to my mind another one. Oh my God. Look at this. I mean, look at him. Distraído. Distracted? Distracted? Not like some... agradecido. I don't know. Enjoy. For example. We give up. How do you say tacaño in English, teacher? How do you say tacaño? Drunk, no. In English? Luis, drunk, no. Mire, Bolo le está diciendo. Sticky. I believe it's sticky. Let me get a second. No, no, give me a second. I'm not sure about this. Es porque soy tacaña, por eso. Which one? Stinky. Funny? No. Pero no fue tacaño, right? Funny. Funny? No. Que nos diga, que nos diga. Ajá, díganos. Stingy. Stingy, estaba cerca. Stingy. Stingy. Stingy, tacaño. With stingy. With G. With G. Why? And why. Okay. Ya, the next díganos one. La palabra, Nel. Díganos de la palabra. Nelson, ¿cuál era la palabra? Nelson. No me deja dormir esa duda. Nelson, ¿cuál era? No la escuchamos. Enciende el micrófono, Nelson. Un cliente feliz, un happy. Ah, happy, baby. Happy. Was difficult. Someone say happy. Ajá, ya lo entendí. Oh, my God. Very good, okay. Sabrina, go for it. Sabrina and Jaime, and we finish. Sabrina and Jaime. Sabrina, go. Okay, like a I always smile, and it is difficult for me, but it's the only one I think. Yeah, but really? I can be serious. Yeah, but I can be serious. I can't. Serious, very good. Jaime, your turn. Very good. Oh my God. Jaime, the last one. Go for it. Jaime. It's like a, I don't care. Uninterested? No I don't know. Paro cardíaco. My afraid. Surprise. 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 Yes, that was easy, guys. I think about surprise already. Okay, very good, guys. Surprise, that will be dissatisfaction, right? Because of a price. Surprise because of the price, de los prices, right? Okay, guys, you did an amazing job. Round of applause for you, okay? So, thank you very much for your time, and thank you very much for joining to this class today, guys. Any other question before you go? Questions? Preguntas? No questions? Todo claro? Clear? No clear. Teacher, no. Ok, voy a pasar a lista, guys. Quienes me van diciendo en presente, you can go. Y today se va a quedar conmigo. Marielos, can you stay with me? ¿Puede quedarse, Marielos? Puede. ¿No? Sí, ok. Thank you, Marielos. Ok, guys. Espero que tengan una excelente noche. Nos vemos el lunes. And happy weekend, ok? Take care, guys. Don't get drunk. Send us list, teacher. Sí, ahorita. Jonathan Alexis González Torres. Jessica del Carmen Vázquez Vázquez. Jorge Antonio Feliciano Rivera. Present, teacher. José Nelson Ruiz Moreno. Present, teacher. Julio César Ramírez Arevalo. Present, teacher. Bye, Julio. Bye, Kenny Lisette Cuellar de Barrientos. Present. Linda Magali García Montoya. Have a good night. Bye-bye. Present, teacher. Thank you. Bye-bye, guys. Marcos Antonio Melgar Pérez. Present, Luis Ernesto Gómez García. Present, teacher. Marielo Janet Cornejo-Eraso. Teacher. Marta Lidia Godinez. Present, teacher. Sabrina Lizette García Orellana. Present, good night. Good night. Walter Alexander Lemos Medina. Present. Marcos Amilcar Mansilla Gutierrez. Present, teacher. Have a good night. Lucia, have a good night. Lucia Susana Chica de Claros. Zulma Yarixa Oliva Córdoba. Present. Good night. Bye. Constanza Osmara Cáceres Trinidad. Carla Elizabeth Escobar Esquivel. Lisset del Carmen Hernández Smith. Present. Thank you. Bye-bye. And Ángela Estefanía Marroquín Martínez. Present, teacher. Bye. Cristian Josué López Pérez. Present. Bye. Bye. Estela Mabel Orellana del Cid. Ismael Arturo Morán Vázquez. Bye. Present, teacher. Jaime Antonio Velar Cortés. Present. Good night. Bye. Good night. Happy weekend. Happy weekend as well. La mencioné, Ileana. Sorry. ¿No? No. No, Ileana. Ileana Carolina Calderón Cisneros, ¿no? Okay. Thank you, Ileana. Sorry. Bye-bye. Hola, hola, Marielos. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Hola. Hola. Hola, hola. Hola, Marielo. Buenas noches. Gracias por quedarse. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, bien, mire, estoy queriendo completar las lecciones. Ay, sí, lo siento que le quite. Va a ser poco tiempo, no se preocupen. Tenemos como unos 8 minutos. Bueno, Marielos, primeramente un gusto. Y pues quiero decirle que en este momento tenemos el tiempo para saber un poquito de cuáles son sus necesidades, ¿verdad? Como participante. Si usted, por ejemplo, necesita como un tip, un consejo en cualquier tipo de habilidad que usted le esté costando en este momento, como por ejemplo listening, reading, speaking, writing, algún tipo de habilidad que le esté costando, yo con muchísimo gusto le puedo ayudar. O si en algún caso, ¿verdad? Tiene algún tema que le ha costado. Perdón, dígame. Sí, no, sí, no, perdón a usted que estaba diciendo también. Fíjese que a mí lo que me cuesta más es, digamos, hablarlo y entenderlo, o sea, escucharlo. Siento de que de alguna manera, digamos, si el listening y el speaking. Ajá. Sí. Sí, siento que lo puedo quizás de alguna manera redactarlo un poco y leerlo, pero lo que sí que Sí, me cuesta bastante escucharlo, más que todo. Escucharlo. Y la pronunciación, ajá, no sé. ¿Y tiene alguien con quien usted pueda como practicar el idioma? ¿Mande? ¿Tiene alguien con quien usted quisiera como practicar el idioma? ¿Con quien usted pueda practicar el idioma, Marielos? ¿O no tiene a nadie con quien pueda practicar? No. Ah, bueno, porque fíjese que si, por ejemplo, el speaking a veces uno le cuesta porque necesita como practicar más, ¿verdad? Y pues en el ambiente que nosotros estamos es bien difícil porque no tenemos... Exacto. Entonces mi recomendación es, como no tiene con quién practicar, Marielo, yo con gusto me pongo a su disposición. Si usted quiere practicar conmigo, mándeme audios, no importa, yo con gusto practico con usted. La otra forma también... puede descargar una aplicación que se llama HelloTalk. Hello de hola y talk de hablar. HelloTalk. Desde la Play Store, lo voy a poner en el grupo HelloTalk. Y esa aplicación usted lo puede utilizar para que usted pues pueda hablar con otras personas que estén practicando el idioma, que realmente en ese caso... quieran practicar. Y lo que me gusta de esta aplicación es que usted puede practicar con personas de Estados Unidos o países donde tengan el idioma nativo. Entonces eso es lo bonito, porque usted le está atendiendo y realmente es un inglés que realmente es nativo. Entonces eso es una muy buena aplicación y ese le va a ayudar un montón, porque yo ya la he utilizado y es bien bonita, la verdad, bien directa al punto. Creo que se quedó como un poquito friseada, ¿verdad, man? Hola, hola. Hola, Marielos. Uy, ya no la escuché, Marielos. Creo que tiene el micrófono apagado. Ay, se salió de la plataforma. Por el internet. Ah, no, disculpe. Está bien. Sí, dígame, María. Sí, HelloTalk. ¿Y qué tan recomendable es? Yo en su momento como que me puse así como que sí quiero mejorar. Descargué esta de Duolingo, pero sentía que ahí no avanzaba. Siempre me salían los... esta aplicación es para que usted hable con otras personas, para practicar el speaking y el writing. Y el listening también. ¿Por qué? Porque en esta plataforma es como una red social, pero con aprendizaje, con un propósito de aprendizaje. Las personas que entran ahí es porque ellas quieren aprender idiomas. Entonces puede hacer que usted se encuentre con personas que quieran practicar español y usted quiere aprender inglés. Entonces son nativos, así eso es lo que me gusta. Entonces usted ponga que quiere practicar inglés y la persona que sabe español... es nativa de español y que sabe hablar, que quiere practicar inglés, para que las personas que la quieran, que quieran hablar con usted, sean nativas y usted aprenda ese listening, ¿me entiende? Porque yo lo que quiero aprovechar es el listening y de una vez su speaking, que es lo que le está costando a usted. Súper recomendada, yo la utilicé y las personas están ahí porque desean aprender. No por otra cosa, es lo que me gustó. O sea, son personas súper centradas que van ahí porque de verdad es como usted, imagínese que una persona que quiera pues hacer otras cosas o andar haciendo pues otras cosas que nada que ver, ¿para qué se va a descargar una aplicación de esas, verdad? Ni saben que existe. Entonces son personas, creo que hay una opción de paga, pero cuando usted quiere saber más idiomas, pero si no es gratis para un idioma. Pero yo le digo, Marielos, no tenga miedo, agregue a las personas y comience a hablar usted y dígale, I want to practice English. Y a ellos, pues, que si les contesta, pues si no, habla con otro y así está. Pero tiene que ver ahí, va a aparecer como la banderita de qué idiomas ellos hablan y va a aparecer ahí qué idiomas están interesados en aprender. Entonces, se trate de hablar con ellos. Y pues yo se las recomiendo bastante y también les recomiendo que vea películas en inglés y que los subtítulos los ponga en inglés para que vaya aprendiendo el listening. Eso le va a ayudar bastante con el listening. Entonces sería como en inglés todo, inglés y subtitles, subtítulos en inglés. Eso le va a ayudar. Y obviamente, pues si tienen la oportunidad de practicar con alguien más, hágalo, Marielos. Eso le va a ayudar en este momento. Ay, ¿algún tema que usted cree que no, tal vez le está costando o no lo ha entendido? ¿Cómo le puedo ayudar? O algo que usted me quiera, algún comentario que tenga, Marielos. No, quizás de la última semana, como estuve como ausente y presente en las clases de que estamos ahí. Ajá, Pero los temas que estuvimos viendo, de alguna manera como que ya los habíamos visto antes. Sí, ya los habíamos visto, pero no fue como que muy detalladamente, ¿verdad? Con más tiempo como ahora. Porque ahora le dedicamos una semana entera al Simple Pass. Entonces eso, pero como le digo, si usted igual ahí mandé un link de las clases que se han grabado, las puede volver a ver y si tiene dudas, con gusto escríbame, oye. Sí, eso voy a hacer porque esta semana fue bien ajetreado, más que uno es de su casa trabajando, es como que difícil separar el trabajo con ya estoy fuera de trabajo, no hago nada. Sí, así me pasa a mí. Sí, pero dígame cualquier cosa, Marielo, estamos a la orden y si hay un ejercicio que le cuesta también, dígame. Oye, yo me duermo a las 11:30, así que no problem. Oye. Ok, bueno. Sí, ahorita ya voy por quiero ver, son 5, ya voy por la tercera ya. Yo creo que solo. Sí, me ha dado problemas que esta de redactar preguntas, que tengan respuesta yes y no, I did. De redactar de preguntas yes no question. Ajá, con la yes no question, dependiendo, tiene que analizar cuál es el verbo. Si el verbo es en el verb to be, entonces usted va a empezar con was o were, dependiendo del tipo de persona. Y si es otro tipo de verbo, usted va a empezar con el did. Les he pasado las presentaciones y allí en la última presentación que yo les mandé está el de yes no question. Abre la presentación y ahí le va a aparecer cuál es como la estructura. Ok, quizás eso, las que me han salido mal son por eso, porque todas les he puesto que inician con did, pero ahorita no. Ayer mandó una presentación, ¿verdad? Sí, ayer las mandé las últimas. Esas son las que pueden ver, porque ahí mandé la de Simple Past Information Question, Simple Past Yes No Question, y ahí está la estructura y ahí hay ejemplos para que usted lo pueda hacer con mucho gusto. Bye. Okay, change the following negative sentence into positive. Si es que el did le está poniendo ahí. Él está... Perdón, solamente estoy contestando a Jorge que dice que... Haciendo yo. Ajá. Esa que está haciendo, ¿no? Quiero ver. No, esta es la que estoy haciendo las crestas. Pero quizás fue el mismo camino. Sí. El verbo en pasado. Sí, eso fue lo que me pasó. Por ejemplo, había una que la respuesta es yes, I did, y vote, o sea, el verbo comprar. Bye. Yo le estaba poniendo igual el verbo y después se lo cambié a bye y que me lo agarró. Es que a veces por una que tenga mala. Ajá, ahorita se ven unas que, pero mándeme si tiene alguna pregunta, mándemela, yo le voy a ayudar con mucho gusto, no se preocupe hoy. Ahí solamente me dice y de verdad muchísimas. Sí, Mándelo ahí, yo con gusto le ayudo, Marielos. Cualquier cosa estamos a la orden. No sé si tienen alguna otra preguntita, ya la dejo para que haga los ejercicios. No, 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 con eso, teacher. Muchas gracias también. Si tiene preguntas, mándenlas. Sí. Me textea, ahí le estoy respondiendo a los demás ahorita, así que textéame usted si tiene preguntas con uno y yo le ayudo con mucho gusto, ¿ok? Gracias, sí, sí. Bueno, Mariela, es que tenga una excelente noche y un gusto, cuídese, bye bye. Un gusto, igual, cuídese, bueno, adiós. Adiós.